¿Cuántas rayas quedan? ¿Tres rayas? Bueno. Ah, no pasa nada. Pagala nomás y... Si te di la naranja, que era lo que tú querías. No, le dice la de la silla. Yo quería el jugo de la naranja. Nosotros lo tenemos que llevar a nuestras audiencias de conciliación. Tenemos que salir de las posiciones, demanda, contestación, y buscar esos intereses que están por debajo, que son los que nos van a dar la llave, la clave del éxito de los problemas que nosotros vamos a presentar, que tenemos la temática de arrendamientos. Ustedes dicen... Normalmente el arrendador y el arrendatario lo vemos como personas opuestas. Difícilmente usted diría que lo vamos a poder solucionar. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando en la demanda y en la contestación. Nos estamos quedando en las posiciones. Yo les pido que ustedes borren las posiciones y se concentren y trabajen en esos intereses que están por atrás. ¿Y qué es lo que encontramos? Que tanto el arrendador como el arrendatario, tienen intereses comunes. Los dos quieren estabilidad, permanencia en el inmueble. Los dos desean que el inmueble no se venda abajo. Los dos desean, en definitiva, tener una buena relación para que no le aumente el precio y para que el otro le acepte la subida del precio. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que encontrar esos intereses que mueven, en definitiva, y que están por debajo. Esto le sirve como regla de oro. Se acaba de realizar una importante jornada a nivel judicial aquí en Tranqueras, con la presencia de muchos magistrados, toda gente vinculada al Poder Judicial, principalmente de los departamentos al norte del Río Negro. Estamos con la doctora Cristina Hernández, quien fue una de las disertantes en esta oportunidad. Doctora, ante todo, bienvenida a Tranqueras. Muchísimas gracias. Es la segunda vez que tengo el honor de visitar Tranqueras. Realmente es una ciudad muy linda, muy acogedora, y bueno, y este intercambio entre jueces es altamente beneficioso para todos, ¿verdad? Doctora, el tema que le tocó disertar hoy, ¿podría hacernos una síntesis del mismo? Bueno, yo vine a hablar sobre la conciliación, que es una herramienta que utilizan los jueces de paz fundamentalmente, porque tenemos doble posibilidad, es decir, antes de iniciarse el juicio, la conciliación previa, y ya cuando se entabla la demanda y la contestación, la conciliación que se llama intraprocesal, es decir, dentro del proceso. Evidentemente que las ventajas entre conciliar u obtener una sentencia, bueno, gana lejos el conciliar, en cuanto a las relaciones de las partes, en cuanto a las ventajas para en sí esas personas que tienen un conflicto. Y además, en el medio, digamos, no Montevideo, no las capitales departamentales, donde la gente tiene una continuidad en su relación con su vecino, con su amigo, la conciliación tiene una ventaja muy importante y la están aplicando con mucho éxito nuestros jueces de paz, ¿verdad? Entonces, lo que yo vine hoy aquí brevemente fue hacerle una síntesis de 5 herramientas que, si las aplicamos en nuestras audiencias de conciliación, los jueces de paz, creo yo modestamente que se logra un éxito mayor. Y bueno, eso fue mi experiencia, digamos, que la vine a volcar hoy aquí. En su tema, ¿hubo participación amplia de los concurrentes? Sí, 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 por suerte, eso es muy lindo, digo, que en la charla se pueda intercambiar un ida y vuelta, no solo el expositor, sino que la gente también pueda intervenir, y mucho, ¿verdad? Creo que sí, que lo logré, estoy muy, muy contenta. La verdad que me voy con el corazón, realmente... Muchas gracias por sus expresiones. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto, a las órdenes. En esta importante jornada también está presente el doctor Eduardo Vázquez Cruz, quien tuvo también una participación activa en la parte, formando parte de los disertantes. Doctor, ante todo, bienvenido a nuestra población, su impresión de esta jornada realizada hoy. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Es decir, nosotros ya habíamos estado anteriormente en Rivera, nos tocó en esta oportunidad con el doctor Echeveste desarrollar los temas con relación a despido abusivo, despido indirecto, y ver el interés que hay en el interior por captar todos estos temas, la importancia que le dan los jueces, ¿verdad?, tanto letrados como jueces de paz,
a estos temas que desarrollamos nosotros y que desarrollaron los colegas, es decir, en la jornada de hoy. Indudablemente el perfeccionamiento del Poder Judicial es una situación que todos aspiramos y, es decir, el poder confraternizar, el poder intercambiar ideas en este tipo de disciplinas, en esta materia, es sumamente importante, ¿verdad? Para tratar de aunar criterios, para tratar de ver cuáles son los puntos en los que podemos llegar a un consenso, a un acuerdo, como también para ver cuáles son los puntos en los que no estamos de acuerdo en determinado momento y lograr una mejor fundamentación de esas posiciones en las cuales no podemos compartir o no podemos llegar a un punto de contacto. ¿Podemos decir que la legislación laboral tiene una dinámica a nivel de que está progresando, que está constantemente en cambio, o hay algún tipo de estancamiento que usted considere? No, indudablemente la dinámica laboral es cada vez cambiante, cada vez modificable, ¿no? Indudablemente en la legislación a veces le es difícil llevar el mismo ritmo como que van cambiando las situaciones sociales. Y a su vez, como un fenómeno social, el trabajo también, es decir, a veces es difícil llevar el mismo nivel. Pero la legislación, es decir, trata de ir acompasándose a los tiempos, a las modificaciones que han ocurrido, como decíamos en la charla, es decir, hay acontecimientos, hay circunstancias que en un determinado momento son miradas bajo una situación, bajo una óptica, y en otro momento esa situación no es igual. Bueno, la legislación trata de unificar esos puntos de vista. Los que somos encargados de interpretar esas normas son los que vemos en un momento dado su aplicación, y por eso a veces no coinciden las opiniones sobre esos puntos. Pero la legislación nuestra es muy importante, es decir, dentro de los países de América Latina sigue siendo una legislación pionera en materia laboral, ¿no? ¿Cómo considera que fue la participación de los concurrentes, donde notamos incluso la presencia del señor presidente? Bueno, por supuesto, muy auspiciosa la concurrencia del doctor Cairoli a este tipo de eventos, como ha sido de otros ministros y presidentes de las Cortes en otras oportunidades, y además, es decir, la importancia y la participación que han tenido los concurrentes, que le han dado, ¿verdad?, un aspecto muy significativo y un brillo muy, muy importante a esta jornada. Esperemos que, es decir, haya sido del todo punto de vista práctico para que en sus tareas, en su labor, puedan desarrollar lo que aquí se ha discutido y lo que se ha planteado, ¿no? Bien, yo le agradezco sus expresiones y esperamos verlo por acá en otra oportunidad, siempre en instancias tan importantes. Bueno, yo soy muy agradecido, es decir, yo anteriormente, hace unos 10 años, fui juez del departamento de Rivera y, bueno, se me dio la oportunidad de poder volver otra vez aquí a Tranqueras por la invitación del colega y poder participar con mucho gusto, ¿verdad?, junto con el doctor Echeveste en estas jornadas. Bueno, muy amable. El doctor Ricardo Pérez Manrique es también uno de los protagonistas de esta trascendente jornada vivida aquí en Tranqueras. Doctor, ante todo, la bienvenida a Tranqueras como corresponde, y un poco la síntesis del tema que le tocó disertar hoy. En nuestro caso somos especialistas en el área del derecho de niños y adolescentes y hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con la competencia y urgencia de los jueces de paz en los casos de que hay adolescentes infractores, adolescentes abandonados, o también la competencia y urgencia en materia de familia, que la Suprema Corte de Justicia valoriza a todos los jueces por igual, desde los más encumbrados hasta los de más inferior jerarquía, y el propósito es mantener en forma permanente la capacitación de los jueces, aún los jueces de ciudad, los jueces rurales, en todos estos aspectos que son tan importantes y tan trascendentes para la vida de la comunidad. Específicamente, los jueces de paz tienen competencia y urgencia para decidir en materia de guarda, de pensión alimenticia y de visitas, a referéndum de lo que decida en definitiva el juez letrado, y pueden tomar las primeras y más urgentes medidas en materia de niños infractores o de niños abandonados. Y hemos desarrollado todas esas competencias, se ha generado un debate muy interesante, y esto sirvió un poco para poner al día la actuación de cada uno, ¿no? El resultado ha sido francamente positivo. Hemos visto un alto grado de preocupación de parte de los señores jueces de paz de toda esta región, y hemos procurado corregir algún aspecto o sugerir correcciones en algún aspecto que podía no estar funcionando del todo bien, y no dudamos de que esto va a derivar en una sustancial mejoría en el servicio que se está prestando a la población. La presencia del señor presidente en esta jornada sin duda apuntará el trabajo de ustedes.
Por supuesto, porque además en el área específica mía, el presidente de la Suprema Corte lo dijo en su disertación. En el día de ayer hubo una reunión con el director de la Suprema Corte de Justicia en pleno, con el directorio del INAME, y se acordaron una serie de medidas de coordinación que se van a instrumentar a nivel regional y que justamente tienen que ver con toda esta temática que hemos estado desarrollando. Yo le agradezco mucho sus expresiones y esperamos encontrarnos otra vez aquí en Tranqueras en instancias tan importantes como esta. Con mucho gusto y a las órdenes. Bueno, muy amable. Muy gentil. Muchas gracias. Doctor Milton Cairoli, presidente de la Suprema Corte de Justicia en Tranqueras en esta jornada. Doctor, ¿qué le pareció la jornada de hoy acá en esta cantidad de concurrentes de todos los departamentos del norte del Río Negro? Bueno, muy linda, es una jornada que organizó la Asociación de Magistrados del Uruguay, hay que felicitarlos, en especial a la Comisión Departamental de Rivera y muy especialmente al señor juez Salmentón, que ha permitido además que conociéramos, en lo que a mí respecta, por ejemplo, esta preciosa ciudad de Tranqueras que yo no conocía. En cuanto a los disertantes, los temas que pusieron son los más actuales, los más necesarios de discutir en este momento. Exactamente, el primer tema yo no tuve oportunidad de escucharlo, lo disertaron los doctores Vázquez Cruz y Echeveste, dos ministros del Tribunal de Apelaciones en lo laboral. Es un tema relacionado con el despido abusivo y el despido indirecto, un tema muy técnico que hace mucho a lo que es el andar constante, digamos, de la magistratura uruguaya en materia laboral, una materia tan importante. El segundo tema es la mediación, desarrollado por la doctora Cristina Hernández, con su calidad de siempre, es un tema muy actual. Y en último término, todo lo que tiene que ver con la intervención de la justicia con respecto a los problemas de los menores, que fue desarrollado por el secretario de la Suprema Corte, el doctor Pérez Manrique. Un éxito total la jornada, realmente, un éxito. Saliendo un poco del ámbito de esta reunión, y si usted nos permite, una opinión o un mensaje a la población sobre la situación donde muchos pobladores, parte de la población y parte de la prensa, critica a la justicia, usando un término popular, porque tiene mano muy blanda con algún sector de la delincuencia sobre todo. ¿Usted qué opina al respecto? Y lo que ocurre es que no es que la justicia tenga mano blanda. La justicia, el juez, interpreta las leyes y cumple lo que la ley le manda. Si la ley le dice al juez que para procesar a una persona tiene que tener determinadas pruebas y el juez no tiene esas pruebas, la tiene que dejar en libertad. Y en segundo lugar, cuando el juez aplica una pena procesando a la persona, aplica una determinada pena, la pena no está establecida por lo que el juez pida o por lo que el juez quiera, la pena está establecida en un código donde son los señores legisladores los que han establecido las penas. Es decir, si la gente quiere, y en algunos casos puede ser esto realmente necesario, penas mayores, bueno, son los señores legisladores los que la tienen que modificar. Los jueces no podemos modificar penas. Doctor, volviendo a esta jornada y para finalizar, seguramente estas jornadas de evaluación son importantes y se realizan periódicamente. Sí, nosotros tenemos además mucho interés. Ayer la Corte toda, la Corte Suprema en plenario, dialogó con los tres directores del INAME, por ejemplo, en esa materia, materia de menores, y vamos a hacer, quedó establecido que se van a ir realizando jornadas regionales en todo el país. Pero además, estas jornadas que realiza hoy la Asociación de Magistrados del Uruguay se van a seguir haciendo en otros departamentos y muy posiblemente también acá en Rivera nuevamente, porque son jornadas de preparación, de capacitación y de además de conocimiento de los distintos jueces de la República, lo cual es sumamente importante.
Muchísimas gracias por sus expresiones y sea bienvenido a Tranqueras. Con muchísimo gusto, muchas gracias por todo. Muy amable.